6 muertos dejó un choque de 2 aviones en Dallas, Estados Unidos. Un espectáculo aéreo terminó convertido en tragedia en la ciudad de Dallas, Estados Unidos, el pasado 12 de noviembre a la 1:20 de la tarde. 2 aeronaves chocaron durante una exhibición de aviones militares en el aeropuerto ejecutivo. Muchas personas que estaban en el lugar lograron captar las terribles imágenes del accidente que acabó con la vida de 6 personas. Las autoridades han informado que los aviones realizaban acrobacias en el evento Wings Over Dallas Air Show en el aeropuerto ejecutivo. Las aeronaves que chocaron fueron un Boeing B-17 Flying Fortress y un Bell P-63 King Cobra, ambos utilizados en la Segunda Guerra Mundial. El B-17, una piedra angular del poder aéreo estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial, es un inmenso bombardero y era utilizado durante las incursiones contra Alemania. El King Cobra, un avión de combate estadounidense, era utilizado por las fuerzas soviéticas en la guerra. Es el primer incidente en este espectáculo, dijo uno de los organizadores del evento durante una rueda de prensa. La Administración Federal de Aviación reportó que realizará una investigación en conjunto con la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte. Para estar al día de esta y otras noticias, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte absolutamente nada. También puedes dejarnos en los comentarios si te gustó este artículo y qué otras opciones te gustaría ver en nuestro canal.